Amigos, soy Patricia y estoy en Saitama y adivinen, salí a buscar una hoja de higo. Bueno, mi amiga va a preparar una especie de picarones, dice que no son picarones, pero es muy parecido y queríamos hacer la miel con la hoja de higo. Así que, bueno, me he venido por un sitio donde hay muchos árboles, plantaciones y encontré la hoja de higo. Miren, aquí está. Así que ya llevo, voy a colaborar con la hoja de higo y luego les muestro las delicias que vamos a comer. Bye bye. Amigos, quería mostrarles, esta es la plantita de higo de donde la saqué. Como ven, está dentro de una casa, así que tuve que pedir permiso para tomar una hojita de higo. Bueno, y en este lugar, miren, estas son las plantaciones de té. Hay mucha vegetación y entonces por este lugar debía encontrar la hoja de higo, que como ya les mostré, ya la tomé, pedí permiso porque estaba dentro de una casa. Y bueno, arranqué solo una hojita. Este es el lugar, mucho verde. Y yo voy a llegar a la casa con la hoja de higo para la miel. Para la miel de los imitación picarones, digamos. De zapallito, que va a estar súper delicioso. Miren, acá también hay plantación de, por ahí veo berenjena, y lo que está más allá es kiwi, lo que es el pepinillo japonés. Acá vemos plantación de berenjena y de pepinillo. Miren amigos, acá está la masa del picarón bamba. Es picarón bamba porque dicen que no es picarón, pero los ingredientes son como de picarón y es puro zapallito. ¡Uy, qué rico que va a estar esto! Luego les muestro cómo queda. Y recuerdan la hojita de higo, pues acá está la miel. ¡Uy, la deliciosa miel para comer con los picarones bamba! Chicos, miren, así quedaron los picarones bamba, que están hechos de puro zapallo. Miren, acá está, y acá está la miel, y vamos a echarle la miel a este. Miren esta miel pura, pura. Y estos son los picarones bamba, que están súper ricos. Están hechos a base de puro zapallo, huevo y algunos secretitos. Me dice mi amiga que no los quiere revelar. Pero bueno, aquí están riquísimos. ¡Provecho!